Estamos de regreso y está con nosotros el abogado Henry Yamín Luna González. Gracias por acompañarnos, abogado. Quiero decir que, pues debiste haber pasado a la historia de Guanajuato, a la historia social de Guanajuato, después de que fuiste quien lograste, a través de un procedimiento jurídico, la autorización para que la segunda pareja del mismo sexo pudiera casarse en Guanajuato. Así es, Arnoldo. Muchas gracias por a ti y a tu auditorio. Nos costó mucho trabajo, pero pues se hizo. Gracias a un amparo que se presentó y pues se casaron la pareja ya, muy felizmente. Era un tabú aquí en Guanajuato porque pues no se podía realizar eso, pero... Sin embargo, hay que decir que no cobraste tu crédito, tu fama, el reconocimiento que se debería, porque tú trabajaste, y eso me lo platicó a mí Henry Yamín, para un político en ese momento dado, que era un diputado local, Guillermo Romo, quien se ostentó un poco como padrino de las uniones de parejas del mismo sexo, como protector y, bueno, incluso representante con algunas iniciativas en el Congreso. Él te contrata. Así es. Pues lamentablemente, pues él se levantó el cuello, como se dice. Pero pues él en ningún momento pues no representa. ¿Yo qué digo? A ti te contrató como un esquema de honorarios, no, no te pidió que fuera, digamos, pro bono, como se dice, que fuera una aportación, sino que tú trabajabas para él, asunto profesionalmente. Sí, me contrató, requirió mis servicios y pues de ahí no me pagó ni un peso, ni para una copia. ¿Qué te dijo? Cuando ya se logró, ¿por qué de repente no te paga? Pues me traía vueltas y vueltas, me recibían sus secretarias, me daba justificaciones, que estaba ocupado, trabajando, y pues mentira, pues los diputados pues... ¿Ya no lo ves? ¿Ya no tienes noticias de Guillermo? Ya no tengo contacto con él, ya... ¿Sabes si él ha continuado con esta tarea de apoyar a parejas del mismo sexo, promover sus matrimonios, que sigue siendo el tema... a través de un amparo, porque Guanajuato no ha modificado sus leyes, ¿no? No, aquí sigue el Código Civil, el reglamento del registro civil, sigue igual, ¿no? No se ha reformado aquí la ley. Desconozco si sigue apoyando a la comunidad, pero yo vi una nota anteriormente aquí en tu programa, Arnoldo, manifestando la pareja de que les había costado mucho trabajo y mucho dinero. Y pues no es así. A mí me costó dinero y tiempo, porque pues, yo fui el que presentó el amparo, pero tengo la satisfacción de que se logró ese matrimonio entre dos parejas homosexuales. Ahora, cuando Romo te contrata, no te pide que trabajes para la pareja, no te pone en contacto con ella, sino que él decide asumir los costos en ese momento como una forma de... Así es. De solidaridad hacia ese movimiento, ¿no? Así es. Él iba a costear todo el trámite del amparo, y ya después me mandaba con las parejas que casé, pero pues la pareja no tiene nada que ver con lo que yo, el trato que hice con él. Y ya después se terminó el juicio y pues yo le seguí hablando y pues mucha negativa, me traía vuelta y vuelta y dije, no, pues ya, por dignidad ya. Raro que un abogado no logre cobrar su trabajo. No te firmó nada. Fíjese que yo pensé que estaba tratando con un caballero, con una persona honesta. ¿Lo conocías de antes ayer? No. Él me habló para requerir mis servicios, como mi papá también es abogado, yo también litigo. Me dijo que tenía ese problemilla, que quería representar a la comunidad gay. Le dije, bueno, pues hay que presentar un amparo para que se puedan casar esta pareja. Y ya después, pues no me quiso ¿Él te contrataba antes para otro tipo de trámites? Quiso contratarme para otros problemas legales, pero yo al ver eso ya no quise seguir. Pero fue después de lograr el amparo, sí, para la pareja. Es. Así es. Bueno, y a ver, bueno, pues ahí está el tema. Romo no paga, no le pagó a Henry Yamín Luna, no le dio su crédito, que también es importante en este caso. Y bueno, pues él sí salió ahí en redes sociales, lo ostenta muchísimo como un político, digamos, amigo de la comunidad gay. Bueno, Henry Yamín, te quiero preguntar además, ¿sigue siendo muy complicado para las parejas del mismo sexo obtener este amparo? ¿Cómo es en Guanajuato el tema? ¿Y qué va a pasar cuando se apruebe esta
posible reforma federal? Yo dudo que se apruebe aquí en Guanajuato, porque pues tenemos... Si es federal, si es a la Constitución. Bueno, pues ya es una ventaja, ya es una ventaja enorme que se le... ¿Pero habrá que seguir litigando? Sí. Sí, mientras que no haya esa reforma a nivel federal, no, no se van a poder casar las parejas. Así nomás de ir al registro civil. Ajá. Pero ya la jurisprudencia les da la razón si hacen este procedimiento. El problema es que lo tienen que hacer valer en la vía del amparo. Lo caro es el abogado, pues. Pues es, sí. El trámite es un poco complicado, costoso, porque tiene uno que estar cuidando del juicio. Y aparte aquí la justicia en México pues es muy, muy lenta. Lenta. Muy lenta. Tiene que... Aunque ya sabes que el resultado va a ser favorable. Así es. A veces cuando es político, es un asunto político, uno a veces tiene el temor de que pues no se vaya a resolver conforme a la ley. Y esto ha pasado, me imagino que pues, ustedes han visto en México cuántas violaciones a la ley y a los derechos humanos. Aunque uno tiene la razón legal, no es una resolución favorable para el quejoso. Muy bien. ¿Tú continuarás apoyando a la comunidad? Sí, pues son... Gay, lésbico, etcétera, que si alguien quiere contraer matrimonio, entonces estás a su disposición. Pero ¿qué? Ya sin intermediarios, me imagino. Sí, ya sin intermediarios, como dice usted, señora Nulo. No, pues son unas personas muy, muy nobles y muy trabajadoras también, y pues me pongo ahí a sus órdenes. Muy bien. Uh-huh. ¿Algo que quieras agregar? No, pues muchas gracias aquí por darme el espacio aquí al señor Arnoldo y pues nada más. La nota con esta historia la tenemos publicada el día de hoy ahí en Zona Franca. Una más del diputado Romo, que hay que decir que no es la primera, pero bueno. Muchísimas gracias. Es Henry Yamín Luna González, es abogado, es leonés, joven como lo puede ver, y bueno, le entra a los temas complicados como es este. Voy a una pausa.